Buenos días. Gracias. Darle las gracias a un año más por la asistencia de todos. Esto se sigue consolidando. Da igual el lugar donde decidamos de organizar la asamblea. Y es un orgullo para mí, un año más, volverlo a ver aquí todos juntos. Y reitero, darle las gracias a todos por la asistencia. Antes de empezar con la Asamblea General, le quiero dar las gracias y pedirle la presencia de él al señor alcalde del municipio de Guía de Isora, don Pedro, que va a honrarnos con unas palabras. Yo de antemano quiero agradecerle el esfuerzo que han hecho, tanto la Asociación de Guía de Isora, Pedro, su presidente, y Cheo, y lo dicho, a todo el Ayuntamiento General y al personal, que me consta, por las palabras de Cheo, que todo el mundo se ha volcado colaborando para organizar este acto. Pues nada, yo les pido un aplauso para el excelentísimo señor alcalde del municipio de Guía de Isora, don Pedro. Don Juan Jesús, muy buenos días, bienvenido a Guía de Isora en representación de este amplio colectivo de Apitén. Bienvenido a ustedes, a toda su directiva, a todos los apicultores y apicultoras también, que comparten con ustedes esta... no solo esta afición, que es mucho más que eso, esta afición, esta cultura, esta manera de entender no solo algo tan sensible como la miel, sino también ese mantenimiento de la tradición importante. Desde luego un saludo a los apicultores, permítanmelo, también de mi municipio. Ellos han estado durante estos últimos meses, tanto Pedro, Cheo, Daniel, todo el colectivo, insistiendo que este tenía que ser un acto que tenía que salir bien, que este tenía que ser un acto en el que teníamos que poner a disposición todo lo que fuera necesario. Y les garantizo que su insistencia, cuando ellos se ponen, lo consiguen. Hace algunos años se les metió en la cabeza que había que tener una casa de la miel y la acabaron consiguiendo aquí en el pueblo. Y consiguieron un día incluso que yo fuese a coger miel con ellos, me pusieron un capillo y me fui para arriba, para el llano Ucanca, a coger miel. Y además agradezco que me hayan llevado, porque no solo es una experiencia muy bonita, sino porque además fue una oportunidad de acercarse a algo que habitualmente los que no somos de este mundo solemos simplemente ver la estantería de un supermercado en un frasco, y detrás de ese frasco hay mucho más. Yo no me quiero extender porque sé que van justos de tiempo, pero quería simplemente reconocer el trabajo de tantos años. Yo lo he podido percibir con los apicultores de mi pueblo, pero que de alguna manera he visto en ellos el esfuerzo de apicultores de toda esta isla. Y no solo por mantener una tradición, no solo por conseguir unas mieles de excepcional calidad, sino también, y hay que decirlo, porque he encontrado en los apicultores, en una manera sencilla de ser y de trabajar, una sensibilidad especial, que a veces para los que no se acercan a ese mundo pasa desapercibida. La sensibilidad de alguien que es capaz de atender, incluso de entender, a un animal tan frágil, tan sensible, como es la abeja. Casi aprender a quererla y dolerles cuando las cosas no salen bien, cuando al final ven que los esfuerzos durante mucho tiempo pues se echan a perder porque se pierde la colmena, y a veces hasta se sufre. Por lo tanto, es mucho más que una afición, y se lo decía el otro día a alguno de mis concejales, es mucho más. Y quiero, por lo tanto, reconocerlo. Ese esfuerzo, que ojalá se mantenga durante mucho tiempo, y a pesar de estos tiempos difíciles que tenemos, siguen estando ustedes desde luego, poniendo un enorme esfuerzo por seguir sacando adelante las colmenas y por seguir teniendo una de las mejores mieles del mundo. Las administraciones públicas, los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, no puede dejar de lado a lo que probablemente sea el primer sector primario de todo. Porque incluso antes de que el ser humano se organizase para labrar la tierra y ser agricultor, ya antes de eso había apicultores. A veces se nos olvida. Que ojalá durante muchos años
siga siendo saludable, no solo la salud, permítame la redundancia, de las abejas, sino también de Apitén. Que les reconozcamos el esfuerzo que están haciendo y que de verdad en el futuro podamos encontrarnos, no en esta sala, sino en otra mucha mayor, porque se haga necesario que demos todavía más espacio y más atención a tantísimas personas que se dedican al mundo de la miel. Muchísimas gracias, Cheo, por darme esta oportunidad, a Pedro también, y desde luego al presidente. Y no quiero irme, permítanmelo, sin al menos reconocer en nombre del ayuntamiento una muestra, digamos, de homenaje que se va a hacer hoy aquí. No quería bajarme de este atril sin recordar y unirme como alcalde al homenaje y al reconocimiento y recuerdo que se quiere hacer a algunos apicultores que ya no están entre nosotros. Por eso, si me lo permiten, simplemente querría mencionar sus nombres. José Bernardo Hernández Dorta, a Antonio Afonso González, a José Manuel Domínguez Hernández, a Lucio Placeres Delgado, a Antonio Dorta y a Domingo Díaz. Ellos se fueron, pero quedan aquí una cantera importante. Muchas personas que van a seguir haciendo de este mundo de la miel algo muy importante para Tenerife, para Canarias, para nuestra cultura. Muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde, por estas palabras de agradecimiento al sector apícola. Ahora le voy a pasar la palabra antes de comenzar a leer la lectura. A Cheo, a José Antonio, Cheo como lo conocemos nosotros en el sector. Cheo, tienes la palabra. Amigos y amigas, todos del sector apícola, estamos orgullosos hoy de que estemos aquí en Guía de Isora y lo más orgulloso que estamos es de que está toda la isla de Tenerife, toda la asociación unida, Apitén, que es la que se hace costar así para nosotros. Entonces, yo darles la bienvenida de cariño de estar aquí entre nosotros. Nos ha costado un poquito de esfuerzo, pero no importa. Estamos para luchar y para hacer las cosas bien hechas. Pues nada más, darles ya la bienvenida a todos y vamos a pasar ahora a la Asamblea General. Gracias, Juan Jesús. Y gracias, compañeros de la mesa, y gracias a ustedes también que han estado siempre con nosotros cada vez que se les ha llamado. Gracias. Gracias, Cheo. De todas formas, después ya te agradeceré cuando terminemos el acto. Creo que lo hemos conseguido, hemos llenado, no sé qué capacidad tiene el auditorio, pero creo que lo hemos conseguido un año más. Darte las felicidades también. Bueno, ya después, al final, cuando terminemos con todo el protocolo de la asamblea en ruegos y preguntas, nos extendemos un poquito más. Vale. Pues nada, yo le voy a pasar la palabra al secretario para que dé lectura del acta y empezar con la asamblea anual de la Asociación de Apicultores de Tenerife. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar todos un año más aquí. Y yo voy a empezar a leer el acta del año pasado. Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Apicultores de Tenerife a fecha 6 del 4 de 2013. Asistente de la directiva, presidente don Juan Jesús Ramos Fariña. El vicepresidente José Antonio Álvarez Abreu. El secretario don Roberto Marrero Pérez. El tesorero don Pablo Pestano Gavino. Y los vocales don Manuel Marrero Fariña, don Juan José Delgado Espósito y don Adasá Peña Dorta. En la Orotava, a las 11 horas del sábado 6 de abril 2013, en el auditorio Tebualdo Pover, perteneciente al Ayuntamiento de la Orotava, se reúnen 223 socios, más los representantes de la Junta Directiva que arriba se relaciona, y da comienzo la Asamblea General Ordinaria de Apitén con el siguiente orden del día. Primera, lectura y aprobación del acta anterior. El señor secretario procede a dar lectura pública del acta de la Asamblea General celebrada el 14 del 4 de 2012, tras lo cual se somete a la consideración de los asistentes y se aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Informe de gestión de la Junta Directiva. El presidente de la Asociación, don Juan Jesús Ramos Fariña, toma la palabra y da las gracias a todos los asistentes, especialmente al alcalde de la Orotava, don Isaac Valencia Domínguez, por su presencia allí y la buena disposición para poder realizar la Asamblea General en tan magníficas instalaciones. Así como a Manuel Marrero Fariña por su intervención
en estos logros. Posteriormente, se agradece a todos los apicultores presentes la confianza depositada en su junta directiva y en la gestión que han llevado a cabo estos dos años. Con varias reuniones con diferentes responsables de la Administración, luchando por las subvenciones y ayudas. Por último, comunica a don Manuel Marro Fariña, se despide como miembro de la Junta Directiva y presenta a don Ignacio González Pérez, que lo va a sustituir. 3. Aprobación de los presupuestos para el siguiente ejercicio. Don Pablo Pestano Gavino toma la palabra para detallar la gestión económica. Explica los gastos tenidos en el año 2012, cuyo balance es positivo, y los somete a la aprobación. Se aprueban por unanimidad. Luego, pasa a detallar los gastos previstos para el año 2013, aclarando que es muy difícil realizar los presupuestos, sobre todo los ingresos de las subvenciones, dado que aún se desconocen las cuantías de las mismas y si se van a mantener o no. Tras su intervención, se somete a la aprobación del balance económico del año 2013, aprobándose por unanimidad. 4. Elecciones de la Junta Directiva de la Asociación. El secretario de la Asociación, don Roberto Marrero Pérez, toma la palabra para continuar con el orden del día y proceder a la elección de la nueva Junta Directiva. Comunica que solo hay presentada una candidatura con los siguientes cargos. Presidente Juan Jesús Ramos Fariña, vicepresidente don José Álvarez Abreu, el secretario don Roberto Marrero Pérez, el tesorero don Pablo Pestano Gavino y los vocales don Ignacio González Pérez, don Fabián Martín Hernández, don Juan José Delgado Espósito, don Azar Peña Dorte y don Emiliano Jorge Rodríguez. Tras esto, se levanta la directiva y se forma la mesa de votación, formada por el apicultor de mayor edad, el secretario y el apicultor de menor edad, entre todos los socios asistentes.